Con lo anterior y luego cuando tengamos esa vez nuestro golpe. Determinante de menos 2a. ¿Qué hace? ¿Multiplica todo por menos 2 y hace el determinante? No, porque tiene lo que vale. Estoy teniendo una regla que ustedes no tenéis en el libro. Dice que en una matriz cuadrada de orden n, o sea, de las filas o las columnas que sea, pone, sabemos que se cumple que el determinante de K por A es igual a K elevado a n por el determinante de A. Toma ya. Pues esta regla la tenéis que apuntar y aprenderlo, pues que no hay otra manera. Entonces, determinante este bardilla, menos 2 elevado a 3, porque tiene 3 filas, 3 columnas, por el determinante de aquí es 4. Menos 8 por 4, menos 32. ¿Os lo creéis? ¿Qué? ¿Qué elevas a...? Sí, imagínate, si fuera sido 1, 2 por 2, que lo fuera elevado a 2. Y esta tampoco sale aquí en el libro. No, no viene, es que no viene. Otra regla. El determinante de la inversa es igual a 1 partido el determinante. Eso sí lo sabemos. Ah, vale. Yo no lo sabía. José Luis, ¿cómo calculamos la inversa? No. Sí. Vale, pero lo hace la traspuesta, pero hay un montón de operaciones ahí. Entonces, el determinante de la inversa de esto sería un cuarto. Muy bien. Y ahora vienen los que a ti te gustan, que son esta gente. Te pone aquí A menos B C 2D menos 2E 2F y B menos Q. Sacamos el 2. Sacas el 2 y sacas menos 1, ¿no? Espérate, pasito a pasito, sacamos el 2. Sacas 2. Y se te queda A menos B, C, D menos E, F, P menos Q y R. Y ahora, a la segunda columna le quitas el menos 1. Le quito el menos 1, porque tú lo digas. Le quito el menos 1. Le vuelve positivo. Pero eso es lo mismo que multiplicarla por menos 1, ¿no? Pues ya está, le quita, lo multiplicamos en menos 1 y sería menos 2. Y esto es positivo. Menos entonces, te esto te le queda menos 8. Muy bien. Uy, qué fácil, a mí eso me gusta. ¿Por qué fácil? No. Muy mal, muy mal. Y este es más fácil todavía, ¿eh? Atención. A, B, C, menos P, menos Q, menos R. Espérate, déjame que pensemos nosotros, porque ya lo tengo. Es muy fácil. Es que es muy fácil. Porque sacan menos 3, sacan menos y le cambio una fila. Entonces, si sacan espérate, menos 3. No, a pasito a pasito. Pasito a pasito yo no. Si vuelves menos todo positivo, por se menos te queda uno, menos, ¿no? Menos 3 por menos 1. Y cuando le cambia dos filas, le cambia el signo. Así que tendría otro menos 1. Así que sería menos 3 por 4 menos 12. Cuando lo multiplica por un número, saca menos 3. Sacar menos 3, sacar menos de aquí y cambiar esta fila por esta. Ahí están los tres cambios, menos 3, menos 1 y menos 1 hay que cambiarle una fila, menos 12.